Jorge, metámonos un poquito más en la vida, no del profesional, no del político, sí personal. Digo, tenés pasiones, te gusta mucho el fútbol, tenés una familia también que se ha metido en el fútbol. Conozco a uno de tus hijos, he cursado el curso de técnico, nos hemos recibido juntos con Teo, pero tenés otro hijo varón, una hija mujer. Digo, ¿hay tiempo para la familia? Porque la verdad que has dedicado prácticamente tu vida a la política. Bueno, son mis amores, ¿no? Tomás, Mateo y Ana Luz. Me haces una pregunta que es la culpa que me sigue persiguiendo. ¿El hombre es culposo? No sabía. Sí, yo que la mujer era. Yo soy culposo. Y la verdad que quisiera estar mucho más con mis hijos. O hubiese querido estar mucho tiempo más cuando eran más chicos. Ahora claro. Son 33, 30 años y 24 años. O ahora, por ejemplo, que él estuvo en Mendoza, estar más presente. Haber estado más, por claro. Ejemplo, ¿no? Caro me pregunta por Mateo. Mateo formó parte del equipo técnico. De Lucas Bernardi, que estuvo en Godoy Cruz. Que hizo muy buen papel, dejaron con 43 puntos. Ingresó a los octavos de final de Libertadores. Qué orgullo vos como papá y decir que... Como vos, tiene tu título también. Claro, claro. Son Somos técnicos AFA. Exacto. Yo al principio decía otra carrera, porque él también estudió diseñador claro. Gráfico y se recibió. Y otro título, ¿qué va a hacer? Y sin embargo, su pasión se lee cuanto libro te puedas imaginar. De estrategia, técnica, táctica. Que sí, estudia sí. Los equipos y lo tiene cargado en la computadora. Y te permitís ahora, porque, digamos, pensar en el pasado, la verdad es que no sirve tanto. Se siente uno culposo, pero no puede hacer nada porque el pasado justamente ya pasó. Pasado, claro. Hoy por hoy trato de estar, por lo menos, aunque no nos veamos todos los días, tratar, siempre lo seguí, en todas las necesidades. Dije, miren chicos, yo estoy siempre, aunque no me vean, siempre. Ocurrió también. Bueno, Tomás es artista, es músico, una amiga. Ahí va, esa es otra Tomás de tus pasiones. Es músico y, sí. y poeta. Y bueno, tiene libros escritos de poesía y toca en Cool Confusion, toca guitarra, saxo, teclado y ahora también toca solo individualmente. Todo un virtuoso. La verdad que tiene. En lo suyo. Sí. Hay que saber tocar cuatro instrumentos. Es decir, tiene lo que yo hubiese querido tener y no pude porque me faltaron condiciones. Siempre me hubiese gustado tocar un instrumento musical. Eso te iba a decir, vos sos muy apasionado de la música. Sí, te pero gusta soy mucho. Un fracasado. ¿Por qué? Porque siempre quise saber tocar guitarra o tocar... Mirá, el último curso que hice fue de trompeta. Y bueno, y empecé con Oscar Saleme, profesorazo. Aprender trompeta. Pero nunca es tarde, ¿por qué? Y lo que pasa es que tenés que, para trompeta tenés que todos los días dedicarle un espacio. Sí. Por los labios, por la forma. Entonces tenés que estar permanentemente en aprendizaje. Bueno, todo lo que no practicás, sí, lo tenías sí, perdiendo. Sí, totalmente, ¿no? Es verdad. Igualmente te das tu espacio tal vez a la noche o los fines de semana, aunque el político no debería tener ni fines de semana, pero digo. Yo soy un loco de mi laburo y trato de buscar los momentos. Incluso ahora tengo dos nietitos preciosos, Pedro y Irupé. Sí. Mirá, te mostraría las fotos, pero quedaría mal acá en cámara. Son dos preciosuras. Tiene 4 meses y medio Irupé y 2 años y medio Pedrito. Son una belleza. Y después Ana Luz, también una joya, 24 años, diseñadora. Gráfica licenciada, pues se recibió también en la universidad. Ninguno de los tres, y yo te digo, por suerte, siguieron la carrera política. Ni derecho tampoco, ni abogacía tampoco. Bueno, uno le faltó 3 materias y un día me miró a los ojos y me dijo, papá, no quiero ser abogado, odio la abogacía. Yo estuve descompuesto, él sabe, un tiempo, hasta que, bueno, si la felicidad de él pasa por otro carril, los padres tenemos que aceptarlo y acompañarlos. Y siempre lo acompañé, a mis hijos siempre lo acompañé en todo. Eso es decir, está lo bueno. Que ellos elijan y opten, para mí va a estar bien. ¿Qué es lo que, si tenés que decir, compartir, te ha enseñado esta última etapa de maduración en la política? Ya no sos más ese político de hace 20 años. Yo te diría que, a ver... Que quería romper con todos, ¿entiendes lo que digo? La pasión, sí. No la... perdí ni quiero perderla. Bien. Lo que sí me he cambiado algunos hábitos que eran nocivos.
Es decir, muchas veces yo me la agarraba con la persona y terminaba agrediendo a la persona y no debatiendo su idea. En eso he cambiado muchísimo, creo que lo he superado, este defecto que tenía, y ahora me encasillo más en que cuando no estoy de acuerdo, no me la agarro con la persona. Es decir, sino que trato de rebatir con mis argumentos, con mis fundamentos, con mis convicciones, lo que la persona está proponiendo, sugiriendo, claro, o proyectando. Cambiaste el eje, la óptica. Sí, porque era erróneo. Claro. El anterior me terminaba generando muchos choques innecesarios con el ser humano que no tenía ningún sentido. ¿Qué quedó de aquel, hablando un poco de los inicios tuyos, qué quedó de aquel radical que admiraba Alfonsín? No, lo sigo como sigo siendo un admirador de Raúl Ricardo Alfonsín. Creo que fue una figura fundamental en el restablecimiento de la democracia y en la consolidación, sí, del sistema democrático. Así que sigue estando en los anales de mis admirados. Por supuesto, le empecé a agregar figuras en la medida que uno se compenetró más en su vida, como fue Illia. Claro. Don Arturo Illia es revalorizado por toda la sociedad. Sí. Un presidente de lujo que en su momento no fue comprendido, que lo ridiculizaron, sí, que le decían la tortuga, sí, y tuvimos los mejores indicadores económicos. Sí, parece como que ahora se acordaron de que tenía cosas buenas. Sí, como un revisionismo histórico, sí, sí, que sí, terminan recuperando determinadas figuras. Sí. Vas a extrañar el Consejo. ¿Cuántos años estuviste? Años, no periodos. Termino 24 años, 6 periodos, 5 reelecciones consecutivas en años donde siempre tuve que poner la cara, ¿eh? Tuve que ir primero, buscar mis votos. No es que yo iba detrás de un Fórmula 1 y salía electo porque adelante tenía un Fórmula 1. Así que realmente me voy a ir con mucho orgullo, me voy con la frente alta, me voy con el convencimiento de haber cumplido. Uh-huh. Sinceramente creo que a los rosarinos les cumplí trabajando al máximo, dando todo lo que podía dar en beneficio de esta querida ciudad. Bueno, cerramos con esta fuerza para el cambio. Digo, fuerza tenés, eso es indudable. Ahora, ¿dónde va a estar, resumímelo en una frase, si es posible, el cambio? Yo soy de Cambiemos, aunque no haya podido utilizar el rótulo. Fui el primer radical del país que se sumó a Mauricio Macri, antes de que muchísimos radicales. Y fui candidato a vicegobernador de Mauricio Macri en el 2015. Y si soy electo diputado nacional, voy a ser diputado nacional de Cambiemos, voy a ingresar al bloque de Cambiemos, así lo he hablado con Mario Negri, que es el presidente, y voy a acompañar la política de Mauricio Macri. Voy a acompañar todo, por supuesto, en lo que esté de acuerdo y lo que él crea conveniente. Y también, humildemente, cuando tenga alguna disidencia, la voy a plantear y voy a presentar siempre mi alternativa, ¿no? Que fue siempre lo que me caracterizó en la ciudad de Rosario. Cuando dije que no al socialismo, siempre dije no al proyecto que presentaban en ese momento y entendía que esta era la alternativa. Siempre fue, no fue un no por el no mismo, sino no, pero este es el proyecto que te propongo. ¿Qué cambio vas a darle vos? ¿Dónde está el cambio con vos? Diputado presente, ese diputado que van a decir, mirá el loco está allá en la Cámara de Diputados, ¿eh? Fíjate, el que le va a dar debate a Rossi, el que le va a dar debate a Devido, a Kicillof, el que se va a animar, no que se va a esconder en la banca con muchos, ¿eh? Muchos, incluso algunos son hoy candidatos y nadie sabe que estaban en la banca de diputados nacionales. Es decir, el carácter y el temperamento que necesita el Congreso de la Nación. Gracias, Jorge. Gracias a vos por invitarme. Muy amable.